Buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría hacer un censo y saber cuántos comunicadores sociales hay acá. Uno, ¿cuántos diseñadores? Bien, ¿cuántos ingenieros? ¿Gente de mercadeo, publicidad? Ah, no, estamos como equilibrados. Aquí hay. Podemos empezar a pelear entre todos en cualquier momento. 50 minutos, listo. Alguien que no haya nombrado de administración de empresas, negocios. ¿Quién tiene su propio producto? ¿Su propio contenido o interfaz? Ok, listo. Bueno, yo soy Natalia Vivas. Hoy vamos a hablar de usabilidad de contenidos, arroba Natalia Vivas y arroba UsariaX, mi empresa. ¿Por qué estoy aquí y por qué yo les voy a hablar de contenidos? De hecho, es aposta que el contraste está, a propósito, perdón, que el contraste está así. Desde la mitad de mi carrera en la Universidad del Cauca, yo soy comunicadora social, empecé a producir contenido. Trabajaba como monitora de contenidos en la universidad, buscando a la gente para que nos diera el contenido del sitio web y publicando noticias. Luego pasé a Exum, que era una empresa en Popayán, en el Parque Soft de Popayán. Y mi misión ya no era escribir o editar el contenido, sino era organizarlo. Después pasé al diario El País, en el que mi misión ya no era organizar el contenido, sino escribirlo, editarlo, grabarlo, publicarlo y llorarlo en muchos sentidos, porque la realidad de este país es difícil. Ahí fui periodista digital. Todo el tiempo, mi preocupación desde la universidad era cómo el contenido puede ser más fácil de leer, más fácil de usar, más fácil de ser percibido. Luego me fui a Chile, trabajé en I2B, una agencia digital, en la que yo era encargada o responsable de darle vida o digamos que de diagramar el contenido. Luego seguí en Segomoga diagramando el contenido, luego volví a la Universidad del Cauca a enseñarlo, luego empecé en la Escuela de Ingeniería a enseñarlo, en la Universidad del Cauca a diseñadores, en la Escuela de Ingeniería a ingenieros. Y luego hace 2 años, con el apoyo de Web Usability México, hoy Usaria, mi empresa, empezamos la oficina en Bogotá. Usaria es una empresa que está en México y en Colombia. Llevamos 2 años en Bogotá y alrededor de 7 en el mercado. Bueno, para empezar, primero tenemos que hablar de qué es usabilidad, ¿no? En su definición más simple, usabilidad se refiere a la facilidad de uso de algo. Pero para mí es importante que ustedes entiendan que la usabilidad es un atributo de calidad de cualquier cosa diseñada para el uso de los seres humanos. Y esos atributos deben tener, y ese atributo de calidad debe tener unas condiciones para que fácilmente se permita entender y apropiarse de un diseño en específico. ¿Qué es el contenido? Les pregunto a los que están produciendo contenido. ¿Hay alguien que quiera decir? Contenido, difundir información o la información. Hay muchísimas definiciones de contenido. La relación que tenemos los que producimos o los que escribimos, y alguna vez hemos grabado y publicado y hecho especiales multimedia o cosas así. El contenido es texto, video, imagen, audio. Sí, por un lado. El contenido, en ingeniería, jamás un formulario es visto como un contenido, sino como una funcionalidad. Mi sugerencia, o digamos que dentro de mi definición, después de la que vamos a ver aquí, que el contraste no está funcionando. El contenido es cualquier activo, cualquier artefacto, objeto publicado en un medio analógico o digital, que transmite información, apoya un objetivo, satisface una necesidad, y no estamos hablando de formatos, no estamos hablando del contenido es audio, el contenido es video, el contenido no. El contenido apoya o tiene ciertas características. Para mí, desde mi punto de vista y lo que vamos a ver hoy en esta charla, el contenido es interfaz. Y esta fue una pelea que empecé, para su definición, la empecé a realizar desde
cuando estaba en sexto semestre que debía hacer mi investigación de grado. Hay una definición, esta definición es de Carlos Scolari. Una interfaz es un dispositivo semiótico de producción de contenido. Suena como muy teórico, perdón, de producción de sentido. Suena muy teórico decir semiótico, pero cualquier cosa que esté visible aquí, inmediatamente adquiere un sentido y una función. Y ante mí como usuario, una reacción. Entonces, cuando yo estaba en sexto semestre en la Universidad de Comunicación Social, para mí, o sea, planteé una tesis en la que quería determinar que el contenido, los textos que estábamos haciendo en periodismo, las fotos que tomabas en fotografía, en producción audiovisual, eran objetos. Y que esos objetos tenían una relación o una... tenían que tener una forma diferente de conectarse con las personas. Entonces, en esa búsqueda de contenido y de defender en mi departamento de comunicación social de una Universidad del Cauca que está en un sector donde hay bastantes conflictos sociales, pues plantear estudiar el contenido como objeto era absurdo, porque yo debería estar haciendo un diagnóstico de los indígenas o un diagnóstico de algo que estuviera pasando alrededor. Entonces descubrí, como la carrera no me creían, que yo iba a analizar a los usuarios cómo leían el contenido de sitios web institucionales, me dijeron, necesita darle un enfoque a la comunicación social. Y yo, listo, entonces voy a crear esa investigación para hacer una guía de estilo y de escritura para web. Le voy a enseñar a la gente cómo debería escribir o cómo debería publicar contenido pensando en el usuario. Entonces descubrí a esta señora que se llama Catherine Hales, y la descubrí primero en el libro, luego la conocí, la perseguí para que me firmara el libro, y es alguien que seguía esa idea desde que yo tenía desde la universidad, y es que el contenido era interfaz. Y por tanto, la forma del contenido, la distribución, la disposición, alteraba su significado y su relación con las personas. Y a esto se le conoce como Media Specific Analysis, análisis específico de medios. Y es, yo ya no estoy analizando el discurso como tal, que es lo que nos enseñan muchas veces en comunicación, no estoy analizando el contexto, no, estoy analizando el objeto en su función social o en su función dentro de la relación con una persona. Entonces, este libro es muy particular porque cuando uno lo abre, el libro comunica por todos lados. Cuando ella habla de su vida personal, porque es un libro autobiográfico, tiene una tipografía. Cuando habla de su trabajo, tiene otra tipografía. Cuando quiere resaltar el texto, sobresale de la pantalla, digamos, sobresale como una pantalla el texto físico. Entonces, Catherine Hales dice que uno de los errores, no el error, uno de los errores de los estudios literarios y de los estudios relacionados a la forma como se fue transmitiendo el conocimiento, es que nunca se estudió al libro como objeto. Solo hasta que nosotros nos vemos involucrados en entornos digitales, nos empezamos a preocupar de la relación de las personas con una pantalla, con unos botones, con una interacción. Entonces volvemos a un tema que no voy a profundizar aquí, pero les recomiendo este artículo de Matt Hemmel sobre el contenido como medio. Y yo, la forma en cómo yo debo diseñar el contenido para que sea interpretado como interfaz y sea usado como interfaz. Ahora, hay dos tipos de usos del contenido digital. No existe contenido digital, al menos hoy en Latinoamérica 2013, que no dependa de un dispositivo. No puedo ver contenido digital sin un dispositivo. No podemos ver esto sin que haya un reflector proyectándolo. No puedo tampoco digitalizar la voz si no estoy usando el micrófono. Entonces, hay una relación directa con el dispositivo. Digo hoy Latinoamérica 2013 porque paulatinamente va a haber contenido sin necesidad del dispositivo. Y eso tiene que ver con otros patrones de interacción y con otros modelos. Entonces, nos enfrentamos a una dificultad y a un reto al mismo tiempo, en el que tenemos que producir contenido, pero no sabemos cómo se está usando.
¿no? Lo ideal es poder saber cómo la gente lo usa, qué dispositivo está usando, y no solo qué dispositivo, qué contexto cultural tiene, qué lo rodea, qué conocimientos básicos están alrededor. Entonces, dijéramos que hay una persona que tiene que utilizar un dispositivo para ver un contenido. Si nosotros nos pensáramos exclusivamente el contenido suelto, como yo estoy haciendo un videojuego, pero ese videojuego depende de unos controles para hacer. Yo estoy haciendo una novela, alguien lo dijo hace un rato, estoy haciendo una novela, pero no está la novela, el producto final, como lo teníamos visto, no está el documental, no está el VH físico, no está el DVD físico, está solamente la interfaz. Ahora, ¿cómo se produce el contenido? Que es un poco lo que estamos aquí. Es un evento orientado a motivar a la producción de contenido digital. Yo le quitaría el digital dentro de poco. Y creo que en la siguiente slide no me va a ayudar el contraste, pero bueno. ¿Cómo se produce el contenido? Desde mi punto de vista, hay dos tipos de contenido: el contenido por objetivo y el contenido por formato. El contenido por objetivo puede ser informativo, científico, noticioso, publicitario, comercial. El contenido por formato puede ser texto, imágenes, video, audio, juegos, aplicaciones, multimedia. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Por eso pregunté las disciplinas al principio. ¿Qué nos enseñaron algunos o qué escogimos algunos aprender? Periodismo por objetivos, ojo, que al final ejecutamos, pero por objetivos aprendimos periodismo, publicidad, mercadeo, literatura. Y por formato hay unas disciplinas como el diseño editorial, la fotografía, la producción audiovisual, la producción sonora, la radio y la ingeniería. ¿Qué pasa? Que entre estos dos hay una brecha gigantesca en la medida en que yo entiendo el contenido como interfaz. ¿Por qué? Porque yo como ingeniero construyo la aplicación o construyo el software o construyo el sitio web y después contrato periodistas para que me llenen el contenido. Yo como publicista se me ocurre la campaña y uso la tecnología para que esta campaña se refleje, se vea proyectada. Pero hay una brecha muy gigante entre objetivos y ejecución de formatos. Y es algo que vamos a tocar hoy aquí y es lo que necesitamos empezar a aprender. ¿Por qué? Porque nuestra formación, y es la crítica que yo hago hoy, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, está orientada a la producción ajena al formato y ajena a esa interfaz. Entonces nos enseñan a construir o nos enseñan a hacer periodismo o nos enseñan a producir contenido multimedia o a hacer campañas, pero no nos están enseñando la conjunción entre los dos dispositivos. Entonces, aunque aquí está cortándose, ¿qué es lo nuevo que tenemos que aprender como gente que produce contenido y que consume contenido también? O no, arquitectura de información, que ya vamos a ver de qué se trata, lecturabilidad, que me está fallando la lecturabilidad por el contraste. Y de aquí en adelante va a fallar un poco más, encontrabilidad, diseño de interfaz y diseño de interacción. ¿Qué pasa? Que todo esto nos lo han enseñado en la universidad, en algunas no, algunas ya están haciéndolo de otras maneras. Nos lo han enseñado cómo aprendo a usar la plataforma. Voy a aprender a utilizar, aprender a programar, voy a aprender a utilizar la suite de Adobe, voy a aprender a, no sé, a ortografía, voy a aprender, o sea, nos han enseñado un montón de cuestiones técnicas alejadas de quién lo lee, de quién lo escucha, de quién lo consume, de quién lo observa. Y, aunque no se ve acá, muy abajo, tenemos por tipo, por la disciplina. Y lo que deberíamos aprender, que es entender la experiencia de usuario. No sé si ustedes han asistido a diferentes, yo he escuchado diferentes charlas de videojuegos, incluso aquí la que acabo de pasar. Hay un énfasis increíble en la experiencia del usuario. Hacer contenido para la experiencia. Y les decía ahorita el anterior conferencista
Tienen que saber y conocer al usuario, tienen que conocerlo. Aquí vamos a dar algunos tips. Entonces, existe una brecha histórica entre el que produce el contenido y el que hace el formato donde va a ir el contenido. Ahora me dirán, no, yo estoy diseñando un videojuego. Sí, el videojuego tiene interfaz, pero hay alguien que lo está creando y hay alguien que lo tiene que producir. Entonces, el que produce el contenido lo entrega y hay alguien que lo integra. Esta brecha debería ya no existir más. Hago el contenido, pero también puedo hacer la interfaz. En la evolución profesional y en el camino que he ido labrándome a punta de peleas por esta brecha, he tenido que discutir con ingenieros, con gente de marketing, con gente de diseño, porque es que a mí me enseñaron una cosa, pero yo fui aprendiendo otra dentro del camino. Y ese es un poco mi llamado, y es aprender esas otras cosas que podamos hacer. Ahora, mientras eliminamos la barrera que hay entre el que hace el contenido y en el que produce el contenedor, por decirlo así, que para mí no existe contenido y contenedor, son lo mismo, pues vamos a aprender a conocer algunas cosas básicas que seguro muchos de ustedes ya las conocen. Algunas sí, algunas no también. ¿De qué me sirve, y esta es la pregunta que les hago a todos, de qué me sirve hacer el mejor contenido, tener a los mejores profesionales, si ese contenido no es fácil de encontrar para el usuario? El contenido existe porque alguien lo necesita. Y si ese alguien no logra encontrar lo que necesita en el menor tiempo posible, con la mayor efectividad y con la mayor eficiencia, pues va a haber frustración. Entonces, ese trabajo y ese esfuerzo, esa inversión que hacemos, inclusive ahorita preguntaban sobre esa monetización. ¿Cómo voy a monetizar algo que no está siendo encontrado ni fácil de encontrar? Entonces, la arquitectura de información es esta disciplina que se encarga de organizar, clasificar el contenido para que sea fácil de encontrar y fácil de usar para las personas. ¿Qué pasa? Hay gente que dice que está haciendo arquitectura de información porque clasifica. Clasifico y agrupo, entonces tengo una agrupación, algo que nosotros llamamos navegación global, tengo una navegación local, esto es de Etsy, una tienda online, y tengo que diferenciar entre cómo esa búsqueda de ese contenido, porque la arquitectura de información es uno de los secretos para llegar a ese contenido que estoy buscando. Esa estructura, esa distribución, esa jerarquía. Entonces, hay que diferenciar cuando algo es un filtro y cuando algo es un ordenador. Un filtro porque estoy viendo todos los ítems, los hechos a mano, los vintage, o puedo hacer un ordenador por precio, por tienda, etc. No me voy a detener tanto en la arquitectura de información porque digamos que está más relacionado a la web, pero sí es importante que la conozcan. Como una digamos que es vital para nosotros lograr que ese contenido sea consumido y para que ese contenido sea finalmente usado por las personas. Tenemos algo que se llama navegación facetada y algo que se llama navegación temática. Pero no voy a profundizar acá. La arquitectura de información no solo se trata de sitemaps o wireframes, que eso es algo que algunos que estamos en el mundo del diseño de interfaces siempre lo relacionamos. No, la arquitectura de información es un proceso de análisis y de investigación con usuarios, con cliente, para poder llegar a definir un objetivo. Pero también esa jerarquía y esa distribución pues se ven reflejadas para que mi contenido sea usado. Estos son dos ejemplos, uno es de RCN, RCN Radio, y otro es de la BBC, de BBC Radio. Bueno, aquí el pantallazo porque no tengo el flash, pero todos los componentes dentro de la interfaz están moviendo y su distribución, su diagramación, no me permite saber qué es lo más importante. Aquí porque está fijo, lo puedo saber, podría saber qué es lo más importante, pero si lo tienen a una cuarta de la pantalla, todas las cosas que están en movimiento impiden eso y su distribución no es lo suficientemente clara. Ahora, aunque
Pareciera muy plano y no hay una definición con los, una diferenciación con los colores. Sí, es más fácil de observar esto así como está, está plano en el sitio web y esto está totalmente en movimiento. Y es otro tema que vamos a ver ahorita sobre el diseño de la interacción y cómo esta interfaz influye para que usen mi contenido. ¿Cuál es el contenido de una radio? El sonido es parte, digamos, que el contenido, el formato, el sonido, o sea, ¿cuál es el contenido? Los programas, etcétera. Pero si yo no he logrado, esto sigue siendo contenido, si yo no he logrado que esta persona identifique fácilmente a través de una jerarquía visual, que lo que está buscando, pues es mucho más difícil que lo haga. Legibilidad. Esto es una protesta de médicos. No, la legibilidad en este caso no atenta contra la vida, pero sí atenta contra el trabajo que ustedes están realizando y el trabajo que ustedes están vendiendo. La legibilidad es el problema más grande, yo me atrevería a decir, de todos los sitios web de medios colombianos. Estas tres revistas, que supongo algunos las conocen, son tres revistas independientes, donde uno asumiría que no hay la burocracia o todos los procesos típicos dentro de un magazine para tomar ciertas decisiones en el diseño. Si yo estoy diseñando una revista, ¿cuál es la acción más importante para el usuario? No para mí. Para mí es comunicar o difundir información, como dijo alguien al principio. ¿Cuál es la acción más importante si mi contenido está orientado a una revista, a un magazine? La acción es leer. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos pasa con los sitios web y qué pasa con el diseño web en general en Colombia, me atrevería a decir yo? Y es que estamos contratando la interfaz pensada desde un home. El home hoy en día tiene muy pocos usos, más cuando se trata de contenido que es susceptible de ser viralizado. Las tres revistas han sido populares no solo por la gente que las escribe, sino por el carácter de viralización del contenido. Y es cómo se comparte en Twitter, en Facebook, etc. Entonces yo más que el home debería preocuparme en esta información. ¿Qué falta? Aunque hacen muy bien el ejercicio de una idea por párrafo, hay unos temas del padding, del espacio en blanco, incluso de la tipografía y de la combinación entre las imágenes y el texto. Esto como ejemplo de medios. Ahora un ejemplo institucional, ¿no? Y volvemos al punto. Contratamos o diseños o generamos una plantilla, la volvemos institucional y le piden al comunicador social que, o a la persona responsable de este contenido, que lo replique en internet y que lo lleve, porque diseñamos el contenedor, pero el contenido hace parte de esa interfaz y ese contenido, esa interpretación. Esta es una de las cosas más importantes, que era la declaración del presidente, y es algo, cómo amplío el texto, cómo hago que la gente entienda esta declaración, cómo exploto a nivel también periodístico esta información. Y lo mismo pasa con contenido estático. Hay contenido que la gente no va a llegar, en este estamos hablando específicamente del texto, vamos a ver otro tipo de contenidos. A veces, y uno de los grandes problemas es, quiero rediseñar mi sitio web, quiero rediseñar mi sitio web, pero voy y contrato la interfaz y por otro lado estoy produciendo el contenido o incluso les pido a los proveedores que migren el contenido. Y hay un problema aquí y es que no hay estrategia de contenidos y esta es una tendencia hoy que ojalá empiece a permear a Colombia y es cómo yo planifico todo este contenido para que pueda ser transmitido por diferentes canales y pueda ser usado y apropiado y fácil de usar de la misma manera. Hay otro tema, y es que el diseño web, y sobre todo en temas de legibilidad, es tipografía. El 95% del diseño web es tipografía. ¿Cómo manejo el formato? ¿Cómo manejo los tamaños, las dimensiones, incluso el tipo, las serifas o lo que tenga? Lo que a mí me sorprende
Es que este artículo es de 2006, ¿no? Y en nuestro contexto seguimos diseñando, seguimos haciendo contenido orientado en la producción del contenido, más no en la interfaz que lo produce. Y la persona que produce contenido no está directamente conectada. Entonces, ¿cómo hacer mejor contenido más legible? Una fuente estándar, espacio blanco activo, vimos que en los dos no había espacio blanco activo. Un interlineado que nos lo permita hacer, incluso ese discurso del presidente o esas características del Ministerio de Hacienda, solamente con un interlineado, incluso en periodismo digital, se recomienda que las letras sean, ciertas palabras tengan... estén identificadas en negrita o estén más que subrayadas, estén resaltadas. Un color del contraste claro, ¿no? Ahí tenemos, hay varios problemas y estamos generando títulos, encabezados, pero el contraste y el fondo, como lo que me está pasando en mi presentación, porque dependo del formato, dependo de la tecnología. Y no usar texto dentro de las imágenes. Ahora, se podría usar texto dentro de las imágenes si yo a nivel visual le hago un fondo o aprovecho el contraste de color, pero no todo el texto como en algunos casos se está haciendo. ¿Por qué pongo la mayoría de palabras en inglés? Bueno, arquitectura e información no, porque en español todavía no existen y porque para ustedes va a ser más fácil encontrar contenido al respecto en inglés. Encontrabilidad es una palabra que a mí no me gusta, pero sería la traducción de findability. Y la encontrabilidad se refiere no solamente, bueno, la arquitectura de información, estás dando todos esos sistemas para que el usuario pueda navegar el sitio y pueda llegar a un contenido. La encontrabilidad no es solo para que el usuario lo pueda encontrar dentro del sitio, sino por fuera de él. Y es donde la experiencia de usuario se basa en la recuperación de información. ¿Qué quiere decir? Y pongo un ejemplo, nosotros hace poco con Usaria evaluamos un sitio web de Bogotá, bueno, nacional, de un e-commerce, pero este e-commerce estaba orientado a obreros y maestros de obra. Perdón, más que obreros, contratistas y maestros de obra. El vínculo más cercano de este perfil de usuarios con internet es un buscador. Y todos, en las tareas que nosotros asignábamos dentro de la prueba de usabilidad que hacíamos del contenido, todos estaban buscando una herramienta o estaban buscando en las tareas una pulidora o alquilar una herramienta. Y todos ellos hacían referencia a, yo iría al buscador. ¿Okay? El buscador es una alternativa dentro del sitio. Ahora por fuera, ¿qué pasa por fuera? Y también tomo algunos ejemplos del contexto. Hay maneras en las que el usuario busca nuestro contenido. Yo digo, estamos promocionando el desarrollo de aplicaciones en Colombia, estamos motivando el desarrollo de contenido, pero no me estoy preocupando por la forma en que esas personas se van a enterar de mi contenido. ¿No? Entonces aquí hicimos un ejercicio de evento de contenidos en Colombia. Puede que alguien se enteró del evento, pero no sabe que se llama Colombia 3.0, un ejemplo. Ahora hay alguien que fue al sitio y lo más seguro es que no va al sitio y lo navega, sino que busca en Google cuál es el programa de Colombia 3.1. Entonces encontramos que aunque está, digamos que está bien posicionado y findability tiene que ver estrechamente con el SEO, con el posicionamiento en buscadores, también tiene que ver en yo qué sé del usuario, qué conozco del usuario, incluso falta un ejemplo que es de aplicación aplicación móvil para el evento de contenidos 3.0. Entonces, eso porque el usuario busca el contenido de maneras diferentes y la encontrabilidad no solo es dentro del sitio, sino por fuera de él. Pero también la encontrabilidad se basa en el manejo y en el uso de ciertos términos. Hay una tendencia, y digo que es desde la ingeniería, a poner ejemplos o a poner etiquetas
que simplifican o que se utilizan siglas que no son universales. Esto dentro de arquitectura de información es un sistema de etiquetado. ¿Cómo yo nombro las secciones? No es lo mismo decir, esto es Consejo General de la Nación. ¿Qué pasa aquí? Como se diseñó primero la interfaz y luego se puso el contenido, entonces las restricciones saltan a la vista, porque no hay estrategia de contenido. Y porque ahora, no es que yo esté pateando la lonchera, haciendo críticas de todo lo que el Estado está haciendo, pero es importante porque si este es un evento del Estado, pues lo que nosotros deberíamos propender es porque también este tipo de cosas no sucedieran. Y solo van a suceder, insisto, si rompemos la brecha entre el que produce el contenido y entre el que desarrolla la interfaz. Otro ejemplo, y lo pongo acá bastante claro. Yo leí en Twitter, todo el mundo iba poniendo, no, que hay una nueva ley del desempleo y que la ley para la persona que no tiene empleo, no sé qué. Entonces me fui a recorrer el sitio y lo navegué. Yo dije, bueno, si esto es una ley, pues yo voy a normatividad, me imagino. En normatividad están leyes y entro a leyes, pero no hay nada. ¿Por qué? Porque el contenido todo el sitio se ha basado en el home. Y recuerden, el uso del home es casi mínimo en, sobre todo en e-commerce, porque yo sé qué es lo que vengo a comprar. Entonces tengo que utilizar otros mecanismos para explorarlo. Y dos, en un sitio institucional. Yo vengo muy puntual y si yo vengo con quiero buscar la ley del desempleado, ¿qué palabra estoy buscando como usuario? Pues desempleo, desempleo. Entonces me fui por todos lados, desempleo, desempleo, desempleo y nada. Entonces les escribí a Twitter, oigan, ¿dónde está la ley de desempleo? Y me mandaron un link aquí. Y yo otra vez, no, ¿dónde está? Finalmente está aquí, es un banner que está titilante, que después de la primera, esto es, también dice clic aquí, y se llama Mecanismo de Protección al Trabajador Cesante. Findability, pongan los nombres de las cosas como la gente las llama. Ahora bien, pues es un texto institucional y debe llamarse así. Entonces, ¿qué hago? Lo complemento con si eres desempleado o ley del desempleo y abajo, norma de trabajador cesante. Pero yo como usuario no lo busco así. Y si yo no sé cómo el usuario está buscando mi juego, o si no, yo no sé cómo el usuario está buscando mi contenido, mi novela, entonces ¿cómo voy a hacerlo? Cuarto importante dentro de este proceso de la producción de contenido y del contenido orientado a su facilidad de uso, de apropiación. El diseño de interacción debería ser una preocupación no solo de los ingenieros, no solo de los diseñadores visuales o gráficos, sino de los que hacemos el contenido, porque los que diseñamos el contenido, los que estamos produciendo ciertas componentes multimedia, pues sabemos los flujos de las interacciones y cómo la historia fluye o cómo está construida. Entonces, el diseño de interacción es el diseño para la comunicación humana. ¿Cómo el sistema se comunica conmigo y cómo ante mi tiempo de respuesta, como ante mi estímulo, su tiempo de respuesta es cada vez menor? Y para mí, y yo lo digo así abiertamente, el diseño de interacción es el diseño de controles. Ojo, aquí es algo muy importante y hago el paréntesis que no está dentro de los slides. Y es que tenemos una tendencia a confundir lo interactivo con lo animado. Interactivo es todo aquello que procede por interacción, o sea, que yo puedo manipular o controlar. Entonces llega un gerente a una empresa y les dice, no, yo quiero que me haga este contenido más interactivo, que salga una paloma, que salga una estrella, que haya sonidos, porque eso es lo interactivo. No, eso es animación, eso es recreación dentro de la historia. Interactivo es si yo lo puedo manipular, si yo puedo mover un botón, si yo puedo sobre este botón, puedo realizar alguna acción específica. Entonces, vital no confundir interactividad con animación ni con movimiento interactivo. Y hoy estamos en moda televisión interactiva, radio interactivo, museo interactivo, pero nadie sabe diseñar interacción. ¿Okay? Entonces, pilas porque ustedes son los creadores, bueno, la mayoría, la mitad, algunos creadores de contenido y otros que están también consumidores. Ejemplo de diseño de interacción en galerías.
Aquí hay dos ejemplos, ¿no? Uno, esto se adoptó hace muy poco, y es el contraste. Si yo pongo el fondo oscuro, pues voy a tener mayor contraste y de alguna manera mayor legibilidad. Ahora, ¿qué tan pertinente? Yo hasta este momento, si no he hecho scroll, no sé cómo se manipula. Entonces, la acción natural dentro del proceso de diseño de interacción, el diseño de interacción se basa en el diseño en la anticipación. ¿Qué esperan ustedes y cómo moverían esta galería? Uno esperaría poder moverlo como se mueve una foto en el mundo real o cómo se movería. No digo que con el efecto, digo que con la interacción de pasar algo. Pero tenemos esta opción de hacer clic acá, incluso se puede y luego aparecen las flechitas. Sin embargo, aquí en el país de España tenemos, no tenemos las miniaturas, porque lo que importa en una foto, ¿qué es? Pues la foto en sí misma y que se vea, ¿ok? Pero también importa el contenido. En este caso es el contenido descriptivo porque está ilustrándolo. Pero la foto debe tener ese complemento textual para yo poder saber, uno, en qué foto voy, y dos, las fotos, como en un álbum en la vida real, tienen un fin y un inicio. Pero hay gente que sigue poniendo la galería. Entonces yo no sé cuándo he terminado y es mucho más difícil que el usuario lo haga. ¿Cuál es la recomendación? Aprovechar todo el espacio en la pantalla y tener en cuenta, creo que acá está arriba, y es, yo primero veo el contenido y luego lo comparto, no al revés. Entonces, el flujo de la jerarquía de la información, como yo navego, es ver y compartir. Pero la mayoría tienen el compartir arriba. Ténganlo arriba y ténganlo abajo. La reiteración es válida, sobre todo cuando se trata del otro tipo de uso del contenido que tiene que ver con la réplica o la replicación. Un ejemplo de cómo lo hace FastCo, y este es todo el sitio amplificado, realmente lo que uno ve cuando llegas aquí. Porque entienden, este artículo es sobre 5 aplicaciones claves que hay que tener, 5 aplicaciones. Entonces, estoy hablándole a un usuario que solo necesita ver cuáles son las aplicaciones, amplío en el texto la información, incluso tengo un video. Entonces, estoy explotando las 3 opciones y no tuve que sacar al usuario a otra ventana y no tuve que hacer otras, ampliar o incluso sacar al usuario de la experiencia. Lo que hacen las galerías la mayoría de veces es sacarlo de la experiencia. Entonces, no es que esté mal del todo, depende. En usabilidad, algo muy clave, y es, en usabilidad no hay recetas, no hay normas y no hay cosas definitivas. En usabilidad solo hay principios básicos y recomendaciones. ¿Cuál es la principal recomendación y de qué depende? De mis usuarios. FastCo está orientado a una audiencia que está más apta para este tipo de interacciones o de navegación. ¿Qué pasa con el video? Y esto es un error también que se comete en muchos escenarios, porque es que yo no conozco cuáles son los usos. Hay gente que está viendo video desde la comodidad de su casa, hay gente que está en la oficina, hay gente que lo ve desde el iPad, hay otros que lo ven en el móvil. Pero el video, no solo por accesibilidad, sino también por el uso del sí mismo, o sea, ¿vale la pena verse este video? ¿De qué se trata? Dame un abstract, un resumen de lo que es. Aquí hay una confusión, esto es de Caracol, ¿no? Hay una confusión entre el video y la galería. Si el video y la galería se muestran igual, si las galerías de video y las galerías de imágenes, no sé cuál es el mecanismo con el que pueda interactuar. Entonces, volvemos al tema de, estoy produciendo un gran contenido, pero la gente no se logra apropiar de él. Hay alguien que lo hace muy bien, y si no lo hicieran bien sería muy raro. HBO tiene, cuando vas al contenido de una serie, toda la página se convierte en el video, porque es que yo soy HBO y a mí me reconocen, ¿por qué? Pues porque soy un canal de televisión. Entonces, cuando tratamos de mezclar, insisto, en primero hacer la interfaz y luego ver cómo introduzco el contenido, pues estoy teniendo cosas como las anteriores. Cuando el contenido es el rey, pues yo también estoy inmediatamente, no lo pongo porque a veces cuando me meto a internet puedo que alargarme un poco más, pero si yo entro a una de las películas, aunque le quite el menú y todo lo demás, estoy abajo
dándole unas posibilidades de que regrese, e inmediatamente presiona el play, desaparece todo el contenido alrededor. Es una forma de cómo volver el contenido para su origen o la forma como fue para la que fue diseñado, cómo volverlo más fácil de usar. ¿Cuánto tiempo? Audio. En el audio también es otra cosa, o sea, seguimos haciendo interfaces pensado en la lógica web tradicional de construir la interfaz y luego meter las cosas. Si yo pienso, y por eso pongo de ejemplo a Blue Radio, porque pienso que lo hacen muy bien, ¿qué es lo más importante si yo entro al sitio web de una emisora? Escuchar. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando como usuario? Un play por todo lado para ver dónde está. Aquí veo el play por todo lado, desde arriba hasta abajo. La acción está plenamente identificada. Y cuando llego a una sección, me da un abstract, me da un resumen. E incluso, porque yo, ¿cuáles son los escenarios de uso de un contenido? Apenas lo voy a leer, apenas lo voy a escuchar, o ya lo escuché esta mañana y quiero volverlo a escuchar. Entonces, los mecanismos de búsqueda y de filtro para llegar a ese son muy importantes. Pongo como anti-ejemplo un poco lo que está pasando con la W y eso que tiene una audiencia bastante grande, y es la señal de audio en vivo, pero miren el tamaño del play. Eso es diseñar interacción. O sea, diseñar interacción es pensar en cuál es la acción que el usuario viene a hacer, y esto es contenido. Ahora, vuelvo a hacer énfasis, usabilidad de contenido. ¿Qué tan fácil es llegar a usar, escuchar? ¿Qué tan fácil es llegar a leer? ¿Qué tan fácil es llegar a ver? ¿Y qué tan fácil es llegar a entender toda la experiencia? Un ejemplo de la BBC que no es... Decía Ramón Salaverría, un periodista muy famoso que tiene bastantes publicaciones sobre periodismo digital, que uno solo viendo el sitio de la BBC podría aprender periodismo digital cualquiera de las secciones. Y pues le doy la razón en muchos sentidos, no solo por el periodismo, sino por también la diagramación. Estoy en Radio 3, está muy resaltado lo que quiero hacer y está a un ancho a un tamaño que evidentemente está orientado a móviles. ¿Por qué? Porque hay unas dimensiones físicas de las manos para yo poder hacer clic en este botón si estoy en un iPad. Y tengo el contenido, tengo un abstract, estoy promocionando y estoy mostrando las posibilidades que tiene de interactuar en otros escenarios. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la experiencia de usuario? Y es lo que han insistido, yo creo que de los ponentes internacionales que vi, que fueron 4 o 5, la mayoría insiste en mejorar la experiencia de usuario, en conocer al usuario, en entender quién es. Y ustedes lo pueden hacer, pero no solo con estadísticas. Sí, es que yo veo que, no sé, 20.000 personas están ingresando a tal noticia, entonces es la noticia más popular. Puede que estuvieran buscando otra cosa y llegaron allí. ¿Cómo hago para saber qué está buscando el usuario? ¿Cómo identifico y cómo empiezo a volver ese contenido de un medio o cómo lo empiezo a pasar a otro? Ahora, ¿qué es la experiencia de usuario? Yo les pregunto, piensen cuando han vivido una gran experiencia en su vida. ¿Cuál es la experiencia más importante de su vida? Los pongo a que lo piensen, a ver si cuando salgan de aquí me la cuentan, si es que se puede contar. Cuando yo les pregunto sobre su experiencia, ustedes están evocando emociones. Por eso se rieron, algunos como que hicieron cara reflexiva. ¿Por qué? Porque la experiencia está estrechamente relacionada a las emociones. Y yo no puedo desvincular la experiencia de esos sentimientos y de esas emociones. Ahora, ¿cómo hago que algo tenga una buena experiencia de usuario y en sí mismo qué es la experiencia? Esta definición es del Business Harvard Review, no me acuerdo el nombre del autor, pero allí está el link, yo lo voy a publicar luego en SlideShare. Y una experiencia ocurre cuando intencionalmente hemos usado radio, audio, televisión, etcétera, para hacer que algo sea memorable,
que la gente nunca se olvide. Y las experiencias, por eso es diseño de experiencia de usuario, las experiencias son positivas o negativas. O sea, yo tuve una experiencia, una gran experiencia, fue la peor experiencia de mi vida. Y uno habla, como dice el dicho, de cómo le fue en la fiesta y de cómo lo vivió. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el producto digital? Pues porque yo tengo que ser consistente entre todos estos canales, cómo estoy creando unas emociones y una relación emocional con el producto, que esto es otro tema de diseño emocional que también va. Consejos. Digamos que hemos hecho una descripción de algunas prácticas sobre interacción, audio, video, pero también hay temas de software y de videojuegos que requerirían solo cada uno exclusivamente una profundización bastante grande, porque los usos son distintos, el uso del contenido en móviles, en el curso, el contenido en diferentes plataformas. El primero es que la forma afecta el significado. O sea, la forma en cómo esté dispuesto, la forma en que yo lo he diseñado afecta lo que yo quiero comunicar y lo que yo quiero que ese contenido suscite o permita hacer en las personas. Del mismo color, ustedes intervengan en la forma, aunque algunos sean diseñadores y otros estén en el área de producción. El tema de diseño de interfaces y por tanto de diseño de contenidos es algo en el que ustedes tienen que trabajar de manera interdisciplinar. Es decir, primero tengo una convergencia de equipo y luego tengo una convergencia de medios. No puedo ser transmedia, como que aquí también se abordó, si no soy transdisciplinar, si no soy interdisciplinar, si no soy multidisciplinar. Uno de mis grandes conflictos en todas las empresas en las que he estado, salvo ahora que es la mía, porque es parte de, de la motivación en la que hacemos, y es la comunicación entre el que produce el contenido y el diseñador de la interfaz. O sea, si yo no me comunico con él en los inicios de mi producto, en los inicios de mi contenido, va a ser muy difícil que él interprete lo que yo quiero que él, que su aporte haga, o yo lo que yo quiero que él haga, o lo que nos gustaría en equipo hacer. Entonces, eso es importante, que haya convergencia de equipo para lograr tener esta convergencia de medios. Conocer a las audiencias más allá de las estadísticas. Sí, es muy chévere, la estadística le encanta a los gerentes, las estadísticas son lo máximo para inflar egos, pero las estadísticas no nos están hablando del comportamiento real de las personas, cómo usan el contenido, dónde lo usan, y cómo, bueno, entonces si no evalúo, si no conozco a la audiencia por estadísticas, ¿cómo lo hago? Ojo, las estadísticas ayudan, por eso digo, conócelas más allá de las estadísticas. Y la quinta, y es mi recomendación a todos, es que prueben con usuarios finales el producto, la novela. O sea, a mí en la universidad me decían, es que es como si estuviéramos haciendo un análisis de noticia de cómo la gente coge el periódico. Y yo, sí, eso es lo que yo quería hacer desde que estaba en sexto semestre. ¿Y qué pasa? Tengo que analizar cómo el usuario usa mi contenido, observarlo, cómo navega y cómo se comporta. No solo escucharlo. Ay, es que en redes sociales hay como un hashtag que está en contra de mi producto, un hashtag que está en contra de mi marca. Sí, bueno, pero más allá de escucharlo, ¿qué voy a hacer para mejorar esa reputación? Bueno, esto vale más de escucharlos. O voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta para que la gente me diga, ¿le gustó el diseño del sitio? Sí, no. En usabilidad, las cosas no son como el sabor de Pepsi y Coca-Cola, te gustó o no te gustó. Es lo pudiste usar, pudiste navegar, pudiste ver el contenido, quedaste satisfecho con el contenido. Pero yo no se lo pregunto, yo solo lo observo. Entonces esa es mi recomendación si están haciendo productos. Y para finalizar, importante responder estas preguntas antes de cualquier decisión de diseño. Aquí tengo unas fotos un poquito pixeladas, pero es porque quería usar esas fotos. ¿Para quién producen el contenido? ¿Para qué audiencia? Hay gente que se jacta de decir que tengo 20.000 followers, 50.000, 350.000 followers, pero ¿quiénes son? ¿Cómo los segmento? ¿Cómo los caracterizo? ¿Para quién estoy escribiendo el tweet o para quién estoy escribiendo este contenido? ¿Quién es mi audiencia?
¿Cuál es el contexto en que esa persona va a usar el contenido? ¿Sobre qué cultura se encuentra? Ayer decía alguien, y fueron dos ponentes, que preguntó, ¿cuál es la mejor serie o la serie que más les gusta? Y todo el mundo fue como, pues claro, él es de Estados Unidos, nosotros posiblemente vemos más novelas que series, a menos los que estamos en este mundo de descargar series, yo no descargo, pero la mayoría de los que están aquí deben estar en el mundo de descargar series, de ver series, de estar actualizados, porque es su perfil digital. Pero nosotros no siempre somos los consumidores de nuestro contenido. Entonces es importante eso, entender cuál es el contexto. Hay una tendencia en el gobierno, y yo la estoy de acuerdo, hay que hacer apps para el campesino, hay que hacer apps para el tendero. Pero yo no puedo hacer apps para el campesino ni el tendero sin irme a observar que él anota las cosas en un cartón, sin irme a observar que sus manos son gruesas y incluso tienen diversas cosas que hacer alrededor, como alguna vez alguien decía, una app para un carnicero. O sea, se pueden hacer. El problema es que yo no las puedo hacer sentadas en mi escritorio en Bogotá. Yo las tengo que hacer pensando e integrando a ese usuario. Entonces, si yo no entiendo el contexto, puede que yo esté produciendo un contenido para que no sea consumido como es. Y aquí iba a decir algo con respecto a Twitter. El gerente de Twitter, el fundador de Twitter, va todos los días al trabajo en bus. ¿Por qué? Porque él viene observando cómo la gente está utilizando los móviles, qué hace en el bus, cómo está haciéndolo. Y ese contexto, esa observación etnográfica es importante. De nuevo, a los temas de experiencia, ¿qué siente mi usuario cuando está leyendo el contenido? Y eso se mide en los comentarios. Frustración, rabia, que es lo que siente, lo siente con respecto al discurso del contenido o a la interfaz en sí misma. ¿Qué espera? Es diseño de expectativas. ¿Qué está esperando el usuario al hacer clic? Y creo que el último ponente, que no recuerdo su nombre porque no sé cómo se pronuncia. Y el último ponente insistía en eso. Tienen que saber el usuario. Y también Irene insistía en eso. El usuario actúa de formas inesperadas. ¿Qué espera? ¿Y qué espera? ¿Y yo qué espero que haga? Y por último, ¿cómo lo usa? Esta está muy pixelada, pero es un ejemplo. Nosotros creamos, o sea, estos ganchitos fueron creados para presionar papel, pero el usuario finalmente los está utilizando de esta manera. Puede que muchos de sus contenidos o de las cosas que hagan estén usando de una forma que ustedes no se imaginan. Importante entonces que sepan el usuario cómo está usando. Y logré los 50 minutos. Bueno, aquí está mi correo, si necesitan. En Twitter estoy como @NataliaVivas. En Usaria estamos prestos a acompañar procesos de definición de producto, a conocer a los usuarios, a enseñarles. Incluso nosotros hacemos capacitación abierta, estamos planeando un curso en Bogotá. Y también, no lo nombré al principio, yo soy fundadora o co-founder, que está de moda decir que uno es co-founder. Soy cofundadora de la comunidad colombiana de usabilidad hace 5 años, y para el 22 de noviembre tendremos el Día Mundial de la Usabilidad, donde nos vamos a enfocar completamente sobre producción de diseño de experiencia de usuario para aplicaciones web y móviles. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tengo calor y... ¿Quedaron con muchas dudas? Ok, por eso. Pero díganlas ahora. Mientras. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay una de las...? ¿Cómo? Bien. Con mucho calor y mucha sed. Una de las cosas que más me preocupa en la parte de, digamos, validación de los productos, yo soy diseñador gráfico, pero me estoy muy de lado en la parte de digamos, interfaces, desarrollo web, incluso contenidos para educación virtual en forma de videojuegos. Me encuentro en la etapa totalmente de formación, aunque ya tengo productos que se están utilizando.
Pero algo que sí he escuchado de parte de los ingenieros, sobre todo en la parte de videojuegos, es sigan el comportamiento de los usuarios. Coloquen medición de cualquier cosa, como le dicen ellos, banderas. El usuario hace clic en tal parte, el usuario se encontró aquí, cuánto tiempo alcanzó acá, y que tengan una manera de seguir esa información. Y tengan la persona o tengan un buen sistema para analizar esas estadísticas. Pero fíjate que ellos hablan de estadísticas. Y tú me dices, ve más allá de las estadísticas. E incluso pensé que ibas a dar un ejemplo de cómo ir más allá de las estadísticas. Ah, bueno, entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo vamos más allá de las estadísticas? Llamando a 6 usuarios de tu perfil, invitándolos a tu oficina, evaluándolos uno a uno y pidiéndolo que lo usen y sentándote a observar. Claro que esta es la versión de guerrilla, como se conoce, que son pruebas informales. Nosotros con algunas startups en Bogotá y en otras partes de Colombia, en Bucaramanga y en Cali, estamos haciendo pruebas de guerrilla. O sea, necesitamos validar este producto. ¿Y cómo hacemos para validar este producto? Necesito saber cuál es tu perfil de usuario. Ah, no tengo plata para hacer un estudio de usabilidad en un laboratorio súper súper grande. Listo. Consigamos a 5 amigos o 6 amigos conocidos, los traemos, les decimos que vengan a jugar o que vengan a usar la aplicación, pero digamos que podría profundizar en ese tema y te puedo compartir más información porque hay un proceso. Pero la forma como hay que hacerlo es, observa al usuario, involúcralo. Incluso es mejor probar con un usuario que ojalá encaje con el perfil, que no probar con ninguno. Entonces es importante que sientes a un usuario final. Yo les digo, cuando la gente no me cree de los ejemplos, yo le digo, vaya dígale a su mamá que entre a radio tal cosa, o vaya dígale al primo que casi no usa internet y que medio tiene Facebook y se pone a observarlo cómo hace. Ahora, las tareas dentro de una prueba de usabilidad no están orientadas a, bueno, hágale mijo, a ver cómo es que vamos a hacer, úselo. No, yo tengo que darle unas instrucciones y tengo que llevarlo. La primera instrucción, lo primero que yo tengo que definir es qué quieres probar. Si es feliz jugándolo, si es un juego, si fue fácil de convertir, depende de lo que sea tu conversión, si es que se convierta en un usuario o si es que descargue o suba información. Entonces, nosotros en Usaria estamos apoyando también a las startups para llevarlos a eso. Sin embargo, no nos necesitas a nosotros. Puedes, de manera preliminar, integrar a alguien. Yo te podría compartir algunos consejos para hacer la prueba de guerrilla y hay diferentes herramientas para grabar la cara del usuario, incluso para obtener heat maps, para tener lo que sea, pero es importante que más allá de las estadísticas lo observes. Ideal que sea tu usuario final. ¿Qué pasa con la gente que está produciendo? Y aquí me alargo un poquito. No, es que ya abrimos la aplicación y hay 100.000 descargas. Y yo listo, ¿y qué ha pasado? ¿Qué sabes de los 100.000 que las descargaron? El early adopter, o las personas que lo adoptan temprano, las estamos descuidando. Yo tengo que ver, el que lo consumió pronto, tengo que ir y, hola, ¿quieres venir a la oficina? Te vamos a regalar una cosa más, ven. Y doy feedback. A mí me pasó con una startup gringa que yo entré al sitio web, no encontré qué servía y me escribió el gerente, hola, vimos que entraste al sitio web y no has vuelto, ¿qué pasó? Y yo, es que no voy a comprar un producto que no puedo ver y que no puedo usar. O sea, yo no me compro unos zapatos, bueno, ahorita unos zapatos y no me los mido, por decirlo así, ¿no? Entonces es lo mismo, yo no puedo consumir algo que no sé qué es ni cómo funciona. Correcto. Con el tema de los zapatos. Ah, acá hay una. Perdón, ¿quién? Aquí, 1, 2 y 3. ¿Cómo se maneja el equilibrio entre haber entendido que el contenido no solamente es la información, sino la manera de presentarlo, y lo cual eso conlleva un tiempo para prepararlo, versus la oportunidad de presentar la información a tiempo? Buena pregunta, excelente pregunta. Eso me recuerda a algo que yo como en el 2006 fui a hacer una visita a Univision Online en Miami. Y en ese momento, cuando yo llegué, eras un departamento de comunicación y un montón de gente, pero ellos tenían unos equipos preparados cada uno en una área específica. Tenían un comunicador, un diseñador, uno de marketing y uno de redes, que en ese momento no había redes sino foros. Y
no me acuerdo que nació el hijo, porque Univision también tiene noticias de entretenimiento, nació el hijo, el bebé de la realeza. En 5 minutos, o sea, se sentaron en 10 minutos, plantearon objetivo del producto y todo lo hicieron como ya tenían unos procesos definidos. O sea, mi recomendación es, primero, llegar a ese momento de definir el proceso. Vamos a tener que actuar de una manera ágil. Y eso pasa en periodismo digital, porque en cualquier momento estalla una bomba o algo y tengo que hacer, modificar el home y poner que estalló la bomba y todas las fuentes de información. Como no hay convergencia de equipo, tengo que ir a rogarle al de ingeniería que por favor me ponga un plugin, un script, y entonces no puede. Ahora, ¿cómo debería yo reaccionar ante eso? No puedo ponerme a esperar todo ese proceso. Mi recomendación es, uno, conocer esos principios básicos. Dos, preparar equipo. Siempre pensar en el equipo es importante. Y alguien insistía, creo que era Ingrid Kopp, no sé cómo se pronuncia, y es que es más importante el proceso en últimas que el producto. El proceso en el que yo estoy diseñando para llegar a ese producto. Si yo el proceso está bien, el producto va a estar mucho mejor. Entonces, sí es importante que eso haya. ¿Cómo nos podemos preparar? Conociendo principios básicos e involucrando al usuario también al final. Ah, creo que había alguien allá y acá. Hola. Yo quería saber cuál... ¿Crees que es el flujo de trabajo ideal o la metodología ideal para integrar el contenido con la interfaz o con el formato? Okay. Porque como que hay uno entra en una dualidad de qué va primero, ¿sí? Entonces, sí, ¿cómo? Sí, totalmente. Dentro de este, bueno, hay una metodología que es la metodología de diseño centrado en el usuario, en la que yo, digamos que tengo cuatro, no tengo un... Tengo mañas de profesor, entonces quería hacer un círculo en el que tienes, primero tienes que hacer una investigación, luego análisis, luego diseñas y luego pruebas. Pero en cada uno, dentro de estas fases, tienen que estar las personas del equipo. O sea, tienes que empezar a aprender que el proceso de diseño, o aprender no, a tratar de que en tu equipo o con tu equipo, se entienda que el diseño es algo participativo y es algo colaborativo. Cada uno tiene sus roles, cada uno es bueno para X área, pero sí debo empezar a integrarlos como equipo. Ahora, dentro del diseño central del usuario, entre los elementos de la experiencia de usuario, hay todo un proceso, desde el proceso estratégico, te recomendaría un artículo que se llama 9 pilares de los equipos web exitosos. Tengo a gente dentro de estrategia de contenido y tengo a gente dentro de táctica de contenido. El que piensa, no digo que los otros no piensen, sino que el que está conceptualizándolo y el que está ejecutándolo, de tal manera que tengas un rol para que eso fluya. Porque si yo produzco el contenido y después llamo al ingeniero, o si el ingeniero arranca la interfaz y después mete el contenido, va a seguir pasando los ejemplos que hemos visto. Entonces, es vital que sea un proceso de... Desde abajo, desde la... Incluso alguien me preguntaba, estamos en una casa de software dando un taller y me decían, pero entonces, ¿cómo voy a levantar requerimientos? ¿Me lleva el ingeniero, me lleva el diseñador? Y yo, sí. Sí, porque es que las preguntas que ellos te van a hacer, se las tienen que hacer al cliente y no después, cuando ya has empezado a elaborar el producto. Ah, creo que acá había otra. Hola. Responsive Design. ¿Qué experiencia... de pronto, de algún test que hayan hecho, un test de usuario que hayan hecho en alguna página de Responsive Design, qué tan satisfactoria es la usabilidad o la experiencia de usuario, teniendo en cuenta que los contenidos fluyen, o cuál sería tu recomendación para este tipo de páginas? Bueno, gran pregunta, porque yo tengo un conflicto con el tema responsive, porque se ha volcado hacia qué tan técnico puedo ser y tan teso para... lograr que estas páginas. Entonces, es un asunto técnico, pero el responsive, la traducción en español es diseño sensible. El diseño no debe ser solo sensible con el dispositivo, sino con el usuario. Nosotros aún no hemos evaluado un diseño responsive, aún no, pero sí hemos evaluado contenido en diferentes formatos. Incluso para HBO hicimos la evaluación de una aplicación para los programas que ellos manejan. ¿Qué pasa con responsive?
Y voy a decir algo, y supongo que sigue quedando grabado para siempre, si lo van a hacer mal, no lo hagan. O sea, si el equipo no está empapado, si todavía no tiene formación, el hecho de que sea una tendencia, no lo hagan, porque se tiran la experiencia de entrada. Entonces la gente va a entrar al sitio, uy, qué mal que hicieron este responsive, uy, mira estos contenidos por acá. Okay. Yo diría, y digo porque en la oficina hay un rollo y es que dicen responsive y yo digo, a ver, pensemos, más que nunca el contenido, tengo que ser estratégico o pensar la estrategia de contenido para llegar a esas dos plataformas. Pero si lo voy a hacer mal, mejor no lo hago. Y si me tengo que demorar, ahora bien, vuelve el tema del mínimo producto viable, ¿no? Entonces, hagamos un responsive ahí como de la página del home, porque es que el gerente o el jefe o él dijo que tenía que ser responsive. Las cosas no tienen que ser responsive. Convienen dependiendo de mi público objetivo, el tipo de contenido que estoy usando y si realmente las plataformas están. Es una tendencia porque ahorra tiempo en la producción. Pues no voy a hacer tres aplicaciones, una para iPad, una para móvil. Pero yo sí, digamos que en ese tema tendría que profundizar un poco más para poder justificarte. Mi recomendación es, si van a ser responsive, tengan una estrategia de contenido previa y no esperen a ver qué van a hacer con el contenido cuando ya tienen la estructura. Hola. La última me dijeron. Lo siento. Pero ahorita me la puedes hacer. Ya va. Espérate, por aquí. Mira, los niños, desde el punto de vista interactivo y desde el punto de vista del consumo de contenido, son pues usuarios muy particulares. Evidentemente todo lo que hablaste aplica, pero yo quisiera saber si existen consideraciones adicionales diferente a lo que nos has contado que uno debe aplicar cuando trabaja con niños, contenido para niños. Completamente. Yo en este momento no las conozco. O sea, no conozco todas las consideraciones para niños. Hicimos pruebas de usabilidad. Hay algo muy lindo con los niños y es que los niños no tienen filtro. Hicimos pruebas de usabilidad y el niño dice, esto está horrible. O no, me perdí. ¿Y ahora cómo lo borro? Ay, no. Y lo tiran. Así son los niños. El adulto se cohíbe y dice, piensa que él es el del problema. Entonces tratan la prueba de usabilidad porque hay unos condicionamientos. Con respecto a eso, es una gran pregunta también porque el día de la usabilidad estamos planeando traer una experta en diseño de de aplicaciones para niños, juegos, etcétera. Estamos aquí, lo digo así, todavía no confirmo porque hay un tema de presupuesto, pero yo esperaría. Y vamos a lograr ese presupuesto para que haya aplicaciones móviles, niños y aplicaciones web. Esas van a ser como las tres porque entendemos que hay. Yo las desconozco, solo te digo que sí son diferentes porque la forma, el tamaño, ellos no están familiarizados con ciertas cosas. El diseño de interacción se basa en los conocimientos previos que yo tengo y ellos apenas están adquiriendo esos conocimientos. Entonces es diferente por eso. Hola, tengo dos preguntas. Hace poco Yahoo cambió el entorno de sus páginas. Esa de pronto sería un buen ejemplo de usabilidad. O sea, no sé si sería un buen ejemplo de eso. Tendría que verla bien porque no la conozco completamente. Okay, y la segunda pregunta es más o menos parecida a la que ya habían formulado y es que nosotros trabajamos para una entidad financiera y el cliente final es, pues tiene un pensamiento muy clásico. Son gente mayor, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cómo cambiar ese pensamiento de los clientes? O sea, ¿cómo puede cambiar, decirle al cliente, oiga, ¿cuál es la mejor forma para que usted tenga su contenido y se vea de la mejor forma posible? Ok, ¿como cliente final te refieres al que te compra o al que va a usar la aplicación? Al que te compra, sí. El cliente que te compra. Dos cosas claves, nosotros en Usaria hemos vivido eso, aquí todavía es muy difícil porque tenemos a gente que lleva muchos años haciendo las cosas de una manera, entonces lo que hemos hecho nosotros como empresa es sostener talleres antes de empezar con el cliente. Mira, lo que voy a hacer se trata de esto y esto y este es el valor. Y como a los gerentes les gustan las estadísticas, te consigues las estadísticas. Tantas, mire que, por ejemplo, mire que Bank of America, no sé qué sea, o el banco un banco de Suiza o un banco hizo tal cosa, no para copiarlo, hizo un estudio de usabilidad, siguió estos principios, etcétera, y le funcionó. Entonces, te tengo un estudio. Y la otra opción, y que es la que más resultado da, es llama a tu cliente a que vea cómo su usuario
navega o consume el contenido. Para nosotros ha sido magnífico, dos de nuestros clientes asistieron a las pruebas y eran sentados viendo como a la izquierda, por favor, allí está, link, clic aquí. Y el usuario no lo veía y el cliente no entendía por qué pasaba eso. Solo hasta que lo vio dijo, listo, llamó el mismo gerente, bajen tal cosa, modifiquen tal otra, porque se pueden hacer. Y son cosas simples que viendo a los usuarios, el gerente va a estar mucho más sensibilizado al respecto. Ese es el consejo, tocar cifras, estadísticas a los gerentes, y ese es otro consejo, háblenles de plata y de números, porque esa es la forma como empieza. A los gerentes clásicos, los modernos son un poco diferentes. Si llegas a esa, con esa perspectiva, puedes sensibilizar más el equipo. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias.